Núñez, sin lugar a dudas, la gran ganadora del Mundial de Brasil. Chile llegó a octavos, ella llegó sin lugar a dudas a la final y ganó el Campeonato Mundial de la Belleza. Ahí está Jhendelyn llegando a nuestro país. Fue la gran ganadora, pero hay un hombre que es el gran perdedor. Está triste. Bruno anda lloriqueando por los pasillos porque se perdió. Bruno subió una foto contigo. ¿Será que se quiere colgar ahora del boom tuyo? Ahora no. Bruno es muy lindo. Extrañar a una persona, pues, se puede extrañar a una amiga, se puede extrañar muchas cosas. Pero con Jhendelyn no fueron una... Sí, ya sé, pero por esa razón. Así fue la reacción en el aeropuerto de Jhendelyn Núñez tras su llegada a nuestro país, luego de convertirse en el fenómeno sexy del Mundial de Brasil. Pero la alegría duró poco, pues en el mismo aeropuerto se enteró que un antiguo amor no la podía sacar de su corazón y que gritaba a los cuatro vientos cuánto la extrañaba. Yo quiero ver você corriendo atrás de mí. Yo no tengo carro, no tengo teto, lepo. Los chiquillos para los que hablan el lepo lepo. Y si saben, la letra de la canción es más divertida. No podríamos. Es como que él no tiene casa, no tiene techo, pero tiene un buen lepo lepo, ¿entendida? ¿Podría ser para Bruno? No se ha pesado con Bruno, si Bruno tiene mucha buena onda. Y es que el integrante de Axé Bahía, Bruno Zaretti, utilizó su cuenta personal de Instagram para subir una foto con la modelo, una imagen con una consigna bastante especial, una imagen que luego borró de las redes sociales. Extrañar es reconocer la ausencia de algo realmente importante que pertenece a tu memoria. Bruno subió una foto contigo. ¿Será que se quiere colgar ahora del boom tuyo? Bruno es muy lindo. Y salió del reality justo cuando yo me fui. No podía hablar con él, súper poquito. Hablábamos 2 días. Y nada, me mandó mucha buena onda, que lo estaba haciendo muy bien. ¿Pero tendrá ganas de volver quizá o se quiere colgar ahora? No, quiere empezar. No, Bruno, buena onda, a mí me cae bien. La verdad, yo estoy soltera, estoy muy contenta y pretendo seguir estando soltera porque no hay tiempo ahora, ¿viste? Pero, ¿por qué subir una foto con un antiguo amor? ¿Será que donde hubo fuego, cenizas quedan? ¿O simplemente está aprovechando la popularidad de la ex chica Morandé? No, con ella no hay muy buena onda solamente, de verdad. Sí, porque claramente dijiste que cosas que no se olvidaban ahí... Extrañar a una persona, pues, se puede extrañar a una amiga, se puede extrañar muchas cosas. Pero con Jhendelyn no fueron una... Sí, ya sé, pero por esa razón. Oye, ¿qué te parece que los medios dicen así como que ahora que la Jhendelyn está como en alza, su popularidad está en aumento, como que hay un poquito como de colgarse de la Jhendelyn? Es lo mismo, por esa misma razón no quería dar la entrevista. Sí, ¿pero qué te parece que te digan eso los medios? Nada. ¿A la onda? A la onda. Cabe recordar que el amante de la tapia no fue de los trigos muy limpios tras su paso por el último reality de Canal 13. Y es que Bruno le había sido infiel con otra participante y con quien tuvo onda. Hablamos de la blonda Aynara Eder. ¿Será que el brazuca no quiere perder ni pan ni pedazo? Mira, uno dentro del reality hace cosas que de repente tú salís y decís, ¿qué hice? Te sentís solo, te sentís ahogado, tenés tus bajones así mal, bien. Entonces de repente hay cosas que pasan que quedan adentro y que es como... y se quedaron ahí, ¿me entendí? Entonces no... Yo no puedo decir nada porque lo mío con él fue y quedó ahí y fue algo super, al aire, ¿me entendí? No fue nada así comprometedor, para nada. Yo creo que es más, conveniencia, pero por eso te digo, o sea, Jhendelyn es una mujer inteligente, linda, sabe lo que hace, tiene los pies bien puestos y ella sabrá, ¿me entendí? Ella sabe elegir con quién está. Entonces el mensaje se deberá a que Zaretti estaría arrepentido por su canita al aire dentro del encierro. Te desubicaste, Brunito, porque en realidad él sabe que ahí ya no pasa nada más, entonces ¿para qué estar subiendo ese tipo de cosas? Sobre todo ahora que la Jhen está en su mejor momento. Así que no, yo creo que se desubicó Bruno, sí. Porque si él realmente tuviera una intención de quizá estar con ella, o lo podría hacer más íntimamente, la podría llamar, la podría mandar un mensaje, pero hacerlo como público, por Instagram, entonces lo encuentro como que un poquito mucho. Hay que ser bien valiente para subir una foto así, porque te arriesgas a que te lluevan varias críticas. Dicen que hay personas que no se pueden olvidar, otras que simplemente dejan huellas, especialmente en el amor. ¿Será este el caso? Bueno, también a lo mejor con motivo del mundial, que por ahí se le ha refrescado la memoria al muchacho. Siempre lo he escuchado hablar muy caballero, es muy caballero cuando habla de ella, es bien respetuoso. Tuvieron una relación, seguramente que lo que vimos nosotros un par de fotos ellos en una piscina, como que... pero creo que los dos son bastante respetuosos a la hora de hablar y sí, no creo que se juegue. No, ¿para qué necesita Bruno eso? Sí, puede ser. Aunque él es guapo por sí solo, no necesita de colgarse de alguien, pienso yo. Y es que los chicos de la TV saben bastante bien que toda herramienta sirve al momento de tener pantalla o salir en los medios de comunicación, en especial hablar mal de una persona, inventar un romance o bien recordar antiguos amores, aquellos que están en su pic de popularidad. Yo comparto las cosas de realmente ganarse las cosas bajo sus propios méritos, no estar aferrado de alguien. Pero el que lo hace, yo creo que es válido, pero la verdad que siempre he dicho, he visto pasar por el lado mío de esas personas 10.000. Y no están en ninguna parte. Hoy en día cualquier persona se cuelga hasta el de la tienda. Si uno le debe 500 pesos, sale hablando en la tele. Entonces como que ya no, a todo mundo le sirve. Yo nunca hablé con él el tema de ella dentro del reality, pero sí la nombró varias veces, como también nombró a Franchini. Como que le sirven todas las micros un poquito. No, nada de colgarse. Nada. Nada, una amistad maravillosa. Como ver un hombre que al parecer no puede olvidar una antigua relación es Bruno Zaretti, brasileño que subió a su cuenta de Instagram una foto con Jhendelyn Núñez asegurando guardar los recuerdos de lo vivido en su memoria, donde fuego hubo, cenizas quedan o simplemente aprovechamiento mediático. Pobre Bruno, como de estar así, acuchillándose, cortándose las venas. A ver, contémosle a la gente, ¿aquí hubo una relación de amor entre Jhendelyn y Bruno anteriormente? A ver, yo conversé con Bruno, lo que él me dijo que no hubo una relación formal. O sea, no fueron pololos, pero estuvieron andando, hablemos de andando, cerca de 3 a 4 meses aproximadamente, en donde se celebraron cumpleaños juntos, en donde han salido, ¿se dieron besos? En donde se dan besos en la boca. O sea, por tanto, que era una relación de pareja, pero sin nombre. Lo que a Bruno le da un poquito de rabia es que se piense que él puso esta fotografía con el único objetivo de generar ruido. Ahora, él dice, yo no ando buscando prensa, no ando buscando absolutamente nada, si todo lo contrario. Sencillo, Bruno. Entonces yo le pregunto a la Jhendelyn, anoche, a eso de las 11 y tanto, porque esta más o menos llegó a Chile. ¿Te gusta? Me dice, ¿te juntaste con ella? No, hablamos por WhatsApp. Yeah. Y ahí me dice, yo le dije, ¿viste la foto de Bruno? Sí, me dijo, él es un encanto de personas. Hemos hablado muy poco porque yo estaba trabajando allá en Brasil. Me dijo, vi la foto que él subió y me dijo, me pareció tan divertido que la haya borrado. Me dijo, yo pensé, me dijo, tengo la impresión de que él pensó que yo me enojé, dice Jhendelyn. ¿Cuánto rato la tuvo arriba la foto? No sé cuánto rato, la verdad, pero la borró porque incluso en un minuto la propia Jhendelyn le pregunta, le dice, oye, supe que subiste una foto. Y él pensó que a lo mejor se había molestado, pero todo lo contrario, ella dice que tienen una conversación todavía pendiente, porque cuando él llegó entró al reality, después ya se fue a Brasil, por tanto no se han vuelto a juntar. Pero lo más probable es que estén nuevamente juntos como amigos. Ojo, ella me dice, todavía no ha tratado de reconquistarme. No, claro, y ella dice, estoy soltera y pretendo mantenerme así. Sí. Escuchemos a Jhendelyn, que llegó ayer a nuestro país y habló de todo, de este mes que permaneció allá en Brasil, sí, pues, y donde efectivamente la rompió, ¿eh? Dale. ¿Cómo estás, chiquillo? Bien, ¿y tú? Bien. La me imagino que feliz, no, con todo. Ay, contentísima, pero media impresionada con tanto recibimiento. Digo yo, no, imagínense mi amigo acá, los dos bonitos, guapos, eternos. Me faltó venir con el vestido de gala nomás. Fue un boom Jhendelyn acá, la prensa nacional, internacional, saliste, se eligieron varios medios reina. ¿Cómo te sentiste cubriendo el mundial, debutando como notera también? Pucha, vengo muy feliz, vengo muy contenta. La verdad es que llevamos 6 días y ya los medios están entregando demasiada buena onda, mucho cariño y nada, feliz. Fue una experiencia inolvidable, lo pasamos increíble, el equipo con el que me fui también. Se portaron un 7, los chiquillos me trataban como reina, me quería esto, quería un chocolate, quería esta otra cosa, así que nada, yo soy... ¿Algún corazón allá? Uy, yo quería andar con algún garotinho para tener alguna experiencia, pero me fue más o menos porque no tenía mucho tiempo libre. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Sigue en Canal 13? ¿Se habla de proyecciones? Yo voy a... el siguiente paso es que me van a dejar estos guapos a mi casa. Voy a... No, la verdad no tengo la menor idea. Vamos a ver qué pasa, no he conversado absolutamente nada y ahora vamos a ver las conversaciones que vamos a tener, no sé. Pero me tiraron mucha buena onda el 13 que lo había hecho muy bien y estaba muy contento. Bruno subió una foto contigo. ¿Será que se quiere colgar ahora del boom tuyo? Ahora, no, Bru es muy lindo. Y salió del reality justo cuando yo me fui, no podía hablar con él, súper poquito, hablábamos 2 días. Y nada, me mandó mucha buena onda, que lo estaba haciendo muy bien. ¿Pero y... ¿Tienes ganas de volver quizá o si quieres colgar ahora? No, quiere estresar. No, Bruce, buena onda, a mí me cae bien. La verdad, yo estoy soltera, estoy muy contenta y pretendo seguir estando soltera porque no hay tiempo ahora, ¿viste? Oye, chiquillo, bailaba el puro lepolepo, ya quiero llegar a bailar algo más de... Podemos mostrar un poquito. El lepolepo, ¿se acuerdan? Yo no tengo carro, no tengo teto, lepo. Los chiquillos para los que bailan el lepo. Y si saben, la letra de la canción es más divertida. No podríamos. Es como que él no tiene casa, no tiene techo, pero tiene un buen lepo. ¿Entendieron? ¿Pues podría ser para Bruno? No se ha pesado con Bruno, si Bruno tiene mucha buena onda. Es un encanto, Jhendelyn. Efectivamente entendemos que alrededor, around the world, todos quedaron locos con la belleza y la simpatía de ella, Paulina, ¿no? Es verdad. Oye, esta canción que bailaba ella, el lepo, ¿saben qué significa? ¿Qué significa? No, prefiero pasar en ese tema. Pero, no, pero es que mi religión me lo impide hablar de esas cosas. Uy, qué asco. Pero ya, hablamos de Jhendelyn. Sí. Ahora, vuelve a Chile y ¿qué pasa con ella? Vuelve a Chile y lo que yo tengo entendido, lo que estuve reporteando es que la participación de Jhendelyn antes del Mundial se limitaba solamente al Mundial. ¿Ya? Dado el éxito que ya tuvo allá los medios, la prensa internacional, Canal 13 ya conversó con ella y quieren mantenerla en el área de entretención. Este es el equipo que hace el programa de Diana Bolocco y que tienen varios proyectos más, como Mi Nombre Es, unos proyectos que vienen de afuera, estos programas de concursos, etcétera, etcétera, y quieren mantener a Jhendelyn en el Canal 13. Le quieren hacer un contrato ya un poco más de tiempo, potencial, así como también lo hicieron con Dominique Gallego. Y tengo entendido que Jhendelyn lo próximo sería ir unos días a el matinal Bienvenido. Tienen que conversarlo bien con ella.